Paula? Sí. Hola. Paula chilena. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Paula chilena, ¿de qué parte? A ver, yo soy de Santiago de Chile. Soy de Santiago. Vivo hace aproximadamente 7 años en Roma. Paula, ¿y por qué te viniste? A ver, la verdad, yo me vine para estudiar acá, en Italia. Y ahora, bueno, últimamente porque también estoy trabajando y estoy terminando mi maestría en economía, que ya me recibo en octubre. Quería mostrar esta maravilla, la Fontana de Trevi. Y este debe ser de los atractivos principales turísticos de la ciudad de Roma, ¿o no? Sí, es una de las fontanas más importantes y una de las más grandes de Roma. Así que es muy interesante, pero también tienen que tirar una moneda si vienen acá. Es tradición tirar una moneda. La mano derecha pasando por el hombro izquierdo quiere decir que vas a volver a Roma. Si tiras 2 monedas es que te vas a enamorar de un italiano y si tiras 3 es que te vas a casar. Tú tiras la moneda para volver a Roma y yo tiro 3 para casarme, ¿ya? Toma, ya, yo ahí te colaboro para tu matrimonio. Ya, este fue mi matrimonio, entonces yo voy a tirar 3 para casarme, ¿ok? Ya, espera, hoy... ¿Vaya a invitar al matrimonio después, o no? Sí, cuando se termine el COVID. Ya, dale. Ya, empiezo con la primera. Entonces. Ahora tú tienes que tirar una para volver a Roma. Entonces, esta, ¿cómo hay que tirarla? Por aquí. Con la mano derecha, pero con el hombro izquierdo. Con la mano derecha, el hombro izquierdo. Ya. A ver, volverá. Volveré a Roma. ¿Volvería a Roma? Sí, obvio, sí. Para mi matrimonio. Para tu matrimonio, ya. Hecho. Oye, ¿dónde vamos a ir ahora? Ahora vamos al Panteón. De las basílicas mejor mantenidas acá en Roma. Si se pueden fijar, es hecho en forma redonda y tiene estas grandes columnas que son corintias. Se llaman corintias porque arriba tiene forma de vegetal. También da la idea como un poco a Grecia, ¿no? Como la parte de adelante. A la Acrópolis tiene un aire. Exacto. Y este es el templo romano mejor guardado hasta la fecha de hoy. Exacto, uno de los que está mejor mantenido porque casi siempre la mayoría está un poco en ruina y uno de los mejores conservados. ¿Estáis bien o no vamos a sobrevivir a esta ola de calor? Sí, dale. 36 grados marca el termómetro. De verdad. Te juro. Mejor no. Mejor no. Olvidemos el canal. Le vamos a pasar un dato a la gente en Chile que no vengan en agosto porque si no. No, les aconsejo como más que. Porque caen los patos asados. Les aconsejo más que vengan como septiembre, más fresco, no está Roma tan lleno. Porque si no les va a tocar 37 o casi 40 grados. Acá ya estamos viendo, como les decía. Es una iglesia, es una basílica toda circular. Y arriba está la gran cúpula que yo me refería, y una de las cúpulas como más grandes de diámetro del mundo. Y arriba hicieron un orificio para que entre la luz. Entonces, como en esos años era muy importante a nivel de ingeniería y arquitectura, es muy particular. ¿Y qué te pasó a ti la primera vez que viniste aquí? A mí me pareció como... Es que lo que pasa es que te voy recorriendo las calles pequeñas. Voy recorriendo todas las calles pequeñas y te encontré este monumento gigante.
Y es como impresionante la cúpula, cómo está estructurado, el juego de mármoles que hay. Si tú ves el suelo, hay distintos colores de mármoles. Y digamos que es un templo que ha conservado distintos años, porque adentro igual la parte es nueva, pero adelante está la parte clásica romana, entonces tiene mucho estilo. Y ahora tengo que ver dónde está bien, porque... Nos perdimos. Tengo que ver, porque... Espera. A ver. Tú siempre te perdís porque acá es todo en rotonda. Son todas rotondas, todos círculos. Entonces, es obvio perderse acá. En Santiago tú tienes la cordillera. Acá tienes que... Puedes estar caminando en círculo y uno nunca sabe. Entonces, tenemos que seguir esta calle. Acá empieza la vía más importante como para la gente que quiere hacer shopping. Acá la gente puede venir a comprar cosas de lujo. Aquí es donde empezó la moda, po. Sí. Bueno, en Italia las mejores marcas italianas son de moda. Creo que Fendi, Gucci. Italia se caracteriza por la moda. Giorgio Armani, Versace. Es demasiado caro vivir acá y, bueno, si uno quiere comprarse un departamento acá cuesta mucho. Es como el metro, es el metro cuadrado más caro de Roma. También una cosa particular de acá, en Roma hay muchos gatos abandonados. Es como también una cosa simbólica de Roma, la gente ama a los gatos. Está lleno de gatos, pues mira. Mira, ahí hay otro gato. Ahí hay otro gato. Mira, hay otro ya durmiendo. ¿Tú tienes gato en tu casa? No, mi pololo tiene gato. Tiene 8. Acá estamos en una de las plazas más importantes, Piazza Navona. Es un lugar emblemático, poblada porque hay 3 fuentes. Esta es la fuente principal. Son 4 estatuas que representan 4 ríos importantes del mundo, que sería el Nilo, el Danubio, el Ganges y el Mar del Plata. Entonces estamos ahora en Trastevere, lugar típico para la gente de Roma que viene a comer comida típica romana. Un lugar muy bonito y, como pueden ver, hay muchos estas típicas plantas, que calles con plantas. ¿Y esto sería como un equivalente más o menos a qué de lo que nosotros conocemos en Chile? El barrio Las Tarrias. Un poco, porque se puede comer, pero también hay una parte, otra calle, que es como más Bellavista, porque los jóvenes también vienen, antes de irse a la discoteca, vienen a la plaza acá a beber, a tomar. Entonces, puedes encontrar las dos cosas. ¿Y qué pasó en este barrio durante la época del COVID? Porque en Italia fue uno de los lugares donde más fuerte pegó el COVID. No sé si más fuerte, pero fue uno de los primeros lugares donde empezamos a ver que confinaban gente y todo eso. De Roma, generalmente vive del turismo, ¿ok? Entonces, sufrió mucho. Muchos locales tuvieron que cerrar, hoteles. Entonces fue muy difícil acá. Estaba casi todo cerrado. Como para mí, después de 2 años ver esto, es muy impresionante. Estamos en un momento donde Roma abre sus puertas al mundo, ¿no? Sí, exacto. Estamos en un momento que, para mí, de ver Roma, porque Roma generalmente está siempre llena de turistas. De ver Roma vacía, que se puede visitar ahora con todo este turismo, me impresiona. Y al momento que estamos grabando ahora, ¿qué restricciones hay en Roma? Ahora, la restricción es que a
cuando estás afuera no tienes que usar la mascarilla, pero si entras dentro del restaurante tienes que usar la mascarilla y lavarte las manos con gel. Bueno, y respetar un poco las distancias. Francese, de Chile somos. ¿Qué estás haciendo? Ah, son per la vita del ragazzo del mio amico, perché in la prossima settimana se casa. Si sposa la casa. Ah, se casa. La prossima settimana se casa él y él está, están todos vestidos iguales. Él es el que se casa. Ah, él se casa. Matrimonio. Matrimonio, sí. Ah, él se casa. ¿Estamos invitados o no? Viene con hoy. Vamos ahora. Buenas seratas, chao. Buenas seratas. Pásenlo bien, no tomen tanto. Forza Italia, Forza Chile. Arturo Vidal. Arturo Vidal.